Buenas tardes a todas y a todos por acompañarnos en otra presentación del libro, en este encuentro virtual, Leerte Cerca. El día de hoy tenemos una presentación de un libro que es muy importante por varias razones. Una, porque hace como un recuento de la literatura latinoamericana a través de ensayos en los que va dando a su visión del mundo y de sus lecturas a partir de un aparato crítico muy importante y fuerte, que sirve como también tenerlo de referencia como bibliografía para la gente que se interesa en esta parte de la literatura. Bueno, voy a empezar a leer las semblanzas de las personas que hoy nos acompañan. Carlos Flores Revuelta, Saltillo, Coahuila, administrador de empresas e historiador. Se ha desempeñado como promotor de la cultura en diferentes lugares de Coahuila. Es miembro del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, miembro del Consejo de Historia, Cultura y Tradición en Piedras Negras, miembro y expresidente de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila y miembro fundador y actual presidente del Colegio de Investigaciones Históricas del Norte de Coahuila. Ha publicado Palabras, Frases y Hechos, Piedras Negras, Reseña Histórica y Protagonistas. Además, ha colaborado en revistas como Historias de Entretenimiento, Letras Negras, entre muchas otras. Ana Josefina Martínez Rodríguez, Piedras Negras, Coahuila. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, UDEM. Maestra en Estudios Humanísticos con especialización en Literatura, ITESM. Cursa estudios de doctorado en Planeación y Liderazgo Educativo, UANI. Ha hecho investigaciones como La raíz de lo femenino en la literatura de la cultura de la frontera norte, análisis de la obra literaria de Blanca Estela Treviño Pepi, los medios de comunicación y el discurso de poder, polifonía del conflicto colombiano a finales del siglo XX en noticias de un secuestro de Gabriel García Márquez, entre otras. Realizó el documental Lado Sur, No te olvides de mí, con entrevistas a compositores e intérpretes musicales originarios de la frontera norte de Coahuila. Actualmente tiene varios escritos por publicar y es catedrática en diversas universidades de su localidad. Y pues bueno, los dejo en las voces de estos dos compañeros y muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro, y sobre todo muchas, muchas gracias, maestra, por la oportunidad de participar en esta presentación de este espléndido libro que es Lado Sur, Narrativa y Poética Latinoamericana a finales del siglo XX y principios del XXI, con ensayos desde el 2004 hasta el 2019. Gratamente sorprendido por esta obra, donde aparte de conocer ya esa entrega y ese gusto que tiene por la cuestión de la literatura, por el fomento de la literatura y la búsqueda sobre todo de rumbos de literatura de nuestra región de nuestro país, que es el norte en la frontera, fue una grata sorpresa cuando leí esta obra. Es una obra que no niega esa vocación pedagógica, es una obra didáctica, como bien lo decía Alejandro en la presentación, es una obra que nos invita mucho primero a reflexionar, pero también nos adentra en una forma de investigar más sobre esos derroteros de la literatura en la frontera. Y en toda Latinoamérica. En la frontera lo digo porque en particular la forma como se desarrolla esta obra viene y se centra en esa visión de nuestra frontera, partiendo de esa visión general de lo que es la literatura latinoamericana en el siglo XX y XXI. Y para eso, aparte de ese primer capítulo muy, muy interesante, que en verdad que habla de la narrativa y poética, de sus contextos, de esa historia como narración, de esa visión historiográfica que podemos encontrar en las obras literarias, que en verdad nos da rumbos para la comprensión muchas veces de mucha obra que por muchas razones se descontextualiza, pero que a final de cuentas abona mucho para la comprensión de nuestra actualidad. En este sentido, yo creo que este trabajo es muy, muy, muy interesante por esa forma. Va dirigido no solamente al avezado en la lectura,
sino también a quienes están incursionando en la lectura, porque encuentra a través de sus escritos guías de cómo abordar la lectura, cómo profundizar en la lectura y cómo sobre todo darle el contexto que merece más allá de lo explícito en la propia narración. Yo creo que este trabajo es muy, muy interesante. Y luego, en el capítulo 2, donde habla de autores latinoamericanos, donde inicia con un clásico, una persona que es un referente, que es un ícono de nuestra literatura, como lo es Jorge Luis Borges, donde nos habla del tiempo y el espacio. Ese es, en verdad, el invento del hombre que Dios maneja a su voluntad. Así escribo mis cuentos. Ese es el título de este pequeño segmento que nos da mucha luz de alguien que ya es luminoso de por sí. El siguiente autor abordado es Alejo Carpentier, este autor cubano tan importante como es La búsqueda de identidad latinoamericana, El arpa y la sombra. Y de veras, quienes no conozcan a lo mejor la obra de Carpentier o de Borges, o quienes en particular esas obras no las conozcan, seguramente al leer este libro van a estar suficientemente motivados para adentrarse en esa propuesta literaria de ambos autores. Continúa la autora con Gonzalo Celorio, con el pensamiento de la narrativa unipersonal, Viaje al interior, Amor propio de Gonzalo Celorio, donde también nos da una reflexión sobre la parte implícita en el escrito de Gonzalo Celorio. Continúa con Literatura y filosofía, una dualidad en la vida y la muerte, En un lugar sin límites. Una obra clásica de José Donoso, y también la otra obra que es fundamental, Pedro Páramo, de nuestra literatura latinoamericana. Yo creo que esos autores, esas referencias que da, que es una muestra muy pequeña de la gran riqueza que tiene Latinoamérica y México en particular de autores, nos da rumbos de cómo comprender y sobre todo cómo interpretar esa evolución de la literatura. Continúa con El yo y el otro, una búsqueda de identidad, El instinto de Inés, de Carlos Fuentes, también una obra muy, muy importante de un autor muy, muy conocido y una referencia obligada a la literatura mexicana del siglo XX. Y concluye este capítulo con Las condiciones de producción y recepción del discurso, El feminicidio, homosexualidad, Huesos en el desierto, de Sergio González, y El salón de belleza, de Mario Bellatín. No, es en verdad estas obras que pone como referencia a la maestra nos dan una visión clara de cómo poco a poco la literatura se va apropiando también de una realidad, interpretándola y sobre todo lanzando rumbos para la comprensión de nuestro existir, de nuestras propias vivencias actuales. Yo creo que este mecanismo de reflexión nos permite tener una comprensión mucho más clara de lo que es nuestra vida, pero también de lo que es lo que nosotros como ser humano tenemos que aportar y comprender sobre todo de este existir. El capítulo 3, que es el más amplio, forzosamente, aborda el tema de la narrativa periodística y basándose en un libro que es también un referente, con un autor que es un referente forzoso de la literatura latinoamericana y uno de los grandes guías y señales hacia dónde se dirige nuestro quehacer literario, que es Gabriel García Márquez con su obra Noticias de un secuestro. Y a mí se me hizo muy interesante eso, primero porque
por estudiar la obra de García Márquez, que es tan estudiado, que es alguien, una referencia forzosa y sobre todo que todo mundo tiene conocimiento de su obra, poco o mucho, pero a final de cuentas, esta obra en particular, Noticias de un secuestro, nos da una visión de algo que sucedió, pero que a la vez sucede. Eso es lo más importante, yo creo. Si nosotros vemos esa reflexión, ese análisis, ese ensayo en particular sobre esta obra que es tan grande, tan profundo, tan vasto, vemos de que es una realidad que desgraciadamente la tenemos que vivir o la estamos viviendo. Yo creo que esa reflexión nos invita a analizar nosotros como seres humanos cuál es nuestra función y sobre todo ubica un personaje o una categoría de líder de opinión muy importante como son los medios de difusión y su trascendencia en la forma de abordar políticas públicas, pero también en la forma de comprender nosotros nuestras realidades. Es un ensayo muy certero, sobre todo apoyado en una bibliografía, como bien lo decía también Alejandro, muy vasta, una bibliografía que para quienes inician, bueno, se puede referir directamente al autor y tratar de comprenderlo, pero para el especialista, para la gente que está interiorizada, son también unas referencias que quizás ya sean estudiadas, pero que pueden en un momento dado invitarnos a dar una relectura, a dar una reinterpretación, a comprender esa propuesta. En el capítulo 4 de esta obra, El espacio de lo femenino, nos habla de la literatura y el género. El canon de lo femenino, Nadie me verá llorar, de Cristina Rivera Garza, que también es un ensayo un poco más largo de los otros, que en comparación con los otros, donde nos habla con esa nueva visión hasta cierto punto, nosotros como una cultura machista, nosotros como una cultura que tiene todavía rezagos en esa visión de la tolerancia, etcétera, nos habla de una propuesta de una escritora que nos pone el dedo en la llaga para entender lo que es esa nueva comprensión de la, lo que es la feminidad y el género. Después tiene un estudio sobre el tipo de narrador, que es el esquiciente, de la mujer objeto, El libro vacío y los años falsos de Josefina Vicens, y que concluye este capítulo con qué se escribe en nuestra región. En ese sentido, bueno, tenemos ese conocimiento porque hemos estado cerca de la autora referida en esta obra, una persona que apreciamos mucho, que desgraciadamente ya no está con nosotros, pero que esa labor que realizó desde una trinchera hasta cierto punto un poco relegada conforme al movimiento literario general de nuestro país y de Latinoamérica, nosotros como frontera muchas veces vemos, tenemos una visión diferenciada de los demás porque confluyen otro tipo de aspectos que tenemos que comprender y que sobre todo que tenemos que entender hacia dónde nos van guiando y qué es lo que se tiene que hacer al respecto. ¿Qué se escribe en mi región? El oficio más antiguo, y cuéntamelo otra vez, de Blanquestela Treviño Pepi, es una reflexión muy, muy interesante que tuvimos el gusto de participar en la presentación de ese libro, desde la gestación de ese libro por parte de la licenciada Blanquestela Treviño Pepi, y sobre todo su presentación y su entrega para quien estaba dirigido, que era El Mundo. Y sobre una reflexión muy personal nos da una visión muy particular, pero muy certera, de esa visión de fronteriza
pero con un, en un contexto, yo creo que muy, muy, muy amplio. Y bueno, y termina esta obra con al sur del río Bravo, entre fronteras, una grande y nueva civilización de precisamente la autora de estos ensayos, la maestra Ana Josefina, donde nos habla ya de la interpretación de todo esto, uniendo todas las diversas visiones, todos los diversos rumbos que nos ofrecen los diversos autores, que no es esta muestra de autores, no es exhaustiva, definitivamente es una muestra simple y sencillamente como referentes para ir comprendiendo esa diversidad que existe en la literatura latinoamericana, en su contexto general, en la literatura mexicana, cerrándolo hasta una visión muy regional, que a final de cuentas esa visión regional se abre hacia el todo. Yo creo que este libro, aparte de esas reflexiones muy bien desarrolladas, muy bien estructuradas, con muchas referencias, es riquísima también en cuanto a bibliografía. Quien se interese en conocer la realidad de la literatura latinoamericana en el contexto del siglo pasado, el nuevo siglo, los derroteros y rumbos que va tomando esta literatura, seguramente encontrará en esa vasta bibliografía guías para poder adentrarse, comprender más y sobre todo también interpretar a otros autores que no son referidos en esta obra, pero que sin embargo son señeros, son muy simbólicos en la conformación de la nueva literatura latinoamericana y en particular la mexicana. Yo quiero felicitar a la maestra por esta obra. Quiero también invitar a quienes nos ven que busquen esta obra, que la lean, que la reflexionen y sobre todo que se adentren en este vasto y rico mundo de la literatura latinoamericana. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Alejandro. Bien, les voy a platicar, desglosar un poquito de lo que trata este libro. Estos ensayos son 14 ensayos en los que analizo 16 autores. Los empecé a escribir en el 2004 y los terminé en el 2019. Es un trabajo de 15 años. Este libro en realidad es el primero de una trilogía, en el que el segundo ya está terminado, el tercero todavía está en proceso de edición, que suman más de 40 ensayos con tres temáticas distintas, pero este es el único que trata específicamente de literatura latinoamericana. Y es mi propuesta de respuestas a un par de preguntas. ¿Qué pasa con la literatura latinoamericana a partir de las últimas décadas del siglo XX? Y si podemos hablar de una literatura propia que no sea réplica de arte surgido en otros confines del planeta. ¿Y por qué se titula Lado Sur? Bueno, como norteña y fronteriza, yo estoy muy orgullosa de ser mexicana, de ser coahuilense y de vivir en la frontera norte. Entonces, esto del Lado Sur me recuerda un poco a esos discos de acetatos que tenían sencillos, y la canción buena era la del lado A y la de relleno era la del lado B. Y nosotros, con ese monstruo que tenemos al norte, que es Estados Unidos, el mundo a veces nos trata como si fuéramos el lado B. Entonces, por eso digo lado sur del río Bravo, que para los norteamericanos es el río Grande, ni siquiera tiene el mismo nombre según la frontera en la que estés. Entonces yo digo que del lado sur, o sea, los otros, los que tenemos la etiqueta de la cara B, en realidad estamos creando una grande y nueva civilización, porque la nuestra no es una civilización producto del despojo. La nuestra es una civilización producto de una cultura mestiza en la que todavía los caracteres indígenas están muy arraigados. Tenemos muchos elementos de los pueblos originarios, pero también tenemos muchos elementos
contemporáneos. ¿Qué podemos decir de la novela latinoamericana y la poética? No analizo poesía, son textos narrativos, pero la poética está prácticamente en cada frase que expresa un buen escritor, una buena escritora latinoamericana. Nuestra narrativa es muy compleja. A partir de la segunda mitad del siglo XX, deja de ser nacionalista y se convierte en algo atemporal, universal, muy cosmopolita. Tenemos escritores cada vez más preparados, que viajan, que son políglotas, que están muy por encima a veces de los estándares mundiales de la literatura. Entonces, con todas esas experiencias, con su capacidad intelectual y con su talento, le dan forma a una literatura que tal vez hoy en día, si los jóvenes leen alguno de los textos de hace 50 o 60 años, no le vean mucho. Pero esos textos son la cimentación de lo que se escribe en la actualidad, de lo que están escribiendo nuestros jóvenes millennials. Entonces, tenemos una novela muy compleja que tiene una luz propia por la forma en que se caracterizan los personajes, la metaliteratura, las anécdotas, muy buen estilo y además una creatividad inusual, una creatividad única y rara. Tenemos una literatura cada vez más urbana que retrata la sociedad de masas fragmentada, que denuncia, que recrea, que seduce, que construye, que deconstruye lo cotidiano, que no imita otras literaturas y que es el origen de una literatura con identidad propia. Tal vez todavía tengamos mucho que seguir trabajando en Latinoamérica con muchos aspectos culturales, pero estamos creando una cultura propia, única, con rasgos peculiares que nos distinguen, que distinguen a los autores y a los artistas latinoamericanos y a los latinoamericanos en general, como ahora sí que parodiando, reflexionando acerca de Vasconcelos, esa raza cósmica, ¿sí?, que tenemos todo en común todos los latinoamericanos. Somos seres humanos con una identidad propia que nos hace distintos. Pero además, la literatura es un poco como que la memoria de la historia mancillada, de la historia real, que no siempre coincide con la historia oficial, pero es un retrato muy polifónico, que mezcla elementos de lo oficial, de lo tradicional, lo oral y lo marginado. Y que esta literatura nos ayuda a que las injusticias tampoco se olviden. ¿Sí? Entonces nos permite interpretar las realidades del texto. Y curiosamente, algunos de los temas siguen vigentes, como comentaba Carlos, con noticia de un secuestro. Entonces, eso nos permite entablar un diálogo con el autor y nos permite de alguna manera también crear nuestras propias interpretaciones. No tiene por qué gustarnos y no tenemos por qué estar en desacuerdo, pero nos da esa libertad de crear nuestras propias conclusiones acerca de estos textos. Tenemos la metaficción historiográfica y la historia en la posmodernidad. Entonces, estos textos a veces no intentan preservar los cánones, terminan, como sucedió con el boom, siendo el canon de su época. Entonces, jugamos con las estructuras, con las formas aquí en Latinoamérica, y a través de la literatura se abordan temas que muy difícilmente se pueden plantear con esa misma claridad en el discurso polifónico, en el discurso político, en el económico e incluso en el religioso. La literatura latinoamericana juega con el tiempo y el espacio, busca una identidad propia, explora hacia lo interior de nuestra naturaleza, reflexiona acerca de la vida y la muerte, descubre el sentido del yo y el sentido del otro, denuncia el feminicidio, denuncia los ataques a la homosexualidad y denuncia la exclusión. Es un testimonio de la forma en que manejan los medios de comunicación los mensajes, pero también es un testimonio del discurso desde el poder. Es una literatura nueva porque le da un espacio nuevo a lo femenino, transgrede el canon de lo femenino, exhibe a la mujer objeto, defiende la dignidad de la mujer y experimenta en el manejo del tiempo, del espacio, de la estructura, de la metahistoria, de los tipos de narrador, del discurso interior, es polifónica, maneja el diálogo y sobre todo crea artefactos literarios únicos y netamente latinoamericanos. En el orden en que los fue mencionando Carlos, les voy a platicar un poquito de estos textos de Jorge Luis Borges, Ficciones, y así escribo mis cuentos.
Borges dice que eso del tiempo y del espacio lo inventamos los seres humanos. Y es cierto, porque tenemos muchos calendarios en la historia de la humanidad. ¿Sí? Entonces, él juega con eso y, por ejemplo, en Así escribo mis cuentos, habla de El milagro secreto, en la que el personaje de Sladek encuentra sentido a toda su existencia cuando Dios le regala un año para terminar su obra maestra. Un año para él y le permite terminar en su mente la tragedia perfecta. Pero para las personas, los militares que formaban parte del pelotón de fusilamiento, fue un instante. Entonces dice, la tragedia no tiene ni siquiera que ser escrita, basta con que se piense. Entonces el espacio del discurso es algo finito, pero si jugamos con él y hacemos una travesura, resulta infinito. En las ruinas circulares de Borges, el metarrelato de un mundo de sueños y de fantasías liberan de la opresión y de la angustia al personaje porque la realidad es lo oprime. Y también podemos decir, el mundo material existe fuera de la mente que lo percibe. ¿Sí? Entonces, Borges se da esos lujos. Luego tenemos a Alejo Carpentier, en El arpa y la sombra, habla del viaje de Colón a América, de la relación que sostuvo con la reina de España, Isabel la Católica, pero en realidad es un viaje, no nada más físico, no nada más un recorrido geográfico, sino que es un viaje en la que, a final de cuentas, trata de la búsqueda de la identidad latinoamericana. ¿Sí? En esta obra, que además Carpentier cubano es muy barroco en cuanto a la estructura y con un nivel de vocabulario bastante elevado, pero en esta novela histórica, Colón revela descaradamente intimidades reales y revela todas las artimañas que utilizó para conseguir el apoyo necesario para realizar su proyecto. O sea, ¿qué mujer reina se deshace de sus joyas para patrocinar una aventura como esta? Por ahí está la picardía de Carpentier y cómo nos atrae con algo que se podría prestar a un chisme para meternos en lo interesante del relato, ¿sí? Y porque él mismo dice, termino esta sarta de vergonzosas proposiciones como si yo en ese día no hubiese caído en el desfavor de Dios al promoverme en tratante de esclavos. ¿Sí? Estoy citando a Carpentier. Entonces se pone travieso, pero juega con la literatura y nos dice, los viajes a veces son precisamente para crearnos una identidad propia. Tenemos un diálogo entre el autor, el lector, entre los personajes de la historia, lo que ya sabemos de ellos, y el discurso de Carpentier. Y además tenemos un diálogo que se establece entre el lector, o sea, nosotros, y los personajes, porque tal vez teníamos un concepto muy distinto de algunos de los personajes históricos que se mencionan en este libro, y vemos el punto de vista un poquito como si fueran ellos los que nos estuvieran contando su historia. ¿Sí? Hay quienes han criticado, como González Echeverría, que critica la literatura latinoamericana como burguesa y por romántica, que carece de vínculos. Pero en esta serie de contradicciones, Carpentier nos pone una paradoja entre la interrogante filosófica y la estructura del relato convencional, pero son caminos que tienen un remitente, y el remitente es el lector. Y utiliza toda la reflexión filosófica para alusiones metafóricas a distintos sistemas de creencias y funde elementos de la historia oficial con la tradición colectiva y lo que en su momento se decía de este viaje. Pero además mezcla elementos de folclore afroantillano, del realismo mágico. Hay en su estructura, en su estilo, influencias de Góngora, de Borges y también de elementos locales, porque, insisto, él era cubano. Entonces nos cuenta la vida en el Caribe, el mundo caribeño, pero desde el punto de vista de un europeo que desprecia lo que ve y solo valora lo que le representa riquezas materiales. Entonces, él mismo, cubano de ascendencia francesa, ve su propio mundo, pero como si él fuera
el extranjero y analiza la naturaleza humana desde ahí. Y entonces eso nos va acercando a las dos visiones, la visión europea, la visión local, y nos va dando una idea de cómo se ha ido conformando o formando esta naturaleza latinoamericana. Mezcla recuerdos de los personajes, diarios de viajes, cartas, algunos de los datos que menciona son históricos y otros son inventos descarados, pero te los entreteje también que la historia atrapa. Luego tenemos a Gonzalo Celorio en Amor Propio. Este es el viaje interior, ya no es un viaje de un continente a otro como el de El Arpa y la Sombra, sino que aquí el personaje hace un viaje interior desde su adolescencia hacia la edad adulta, está reflexionando, y entonces, pero son distintas voces las que te lo van narrando, no nada más es el protagonista. Así es que ahí hay que tejer, no perdernos en esos hilos de un tejido que es como una telaraña que, si no nos ponemos abusados, nos perdemos, porque ese es el chiste de esta novela. Tenemos los pensamientos de Moncho, que es un monólogo narrado, ¿sí? Pero también Moncho era Ramón Aguilar. También nos plasma cómo era el típico estudiante de la capital de México en la década de los 60. Hay muy poco diálogo, casi todo es así un soliloquio. Cómo ingresa al trabajo, cómo de estudiante entra la decepción de la vida adulta en ese momento, los problemas de soledad, los problemas para poder comunicarse con los demás. Es un discurso referido, nos habla de la influencia de la cultura hippie en los jóvenes mexicanos, en frases como "me gustaría que viviéramos juntos" y la soledad en la que viven miles de personas en las grandes urbes. Por ejemplo, hay un monólogo autónomo en el que se cita por ahí una letra, dice: "qué pena me da tu caso, qué pena me da, qué pena me da tu caso, lo tuyo es mental". Entonces, esta es la narrativa de la heterodiscursividad. Hay muchas voces, hay muchos pensamientos, y a través de esos pensamientos es que conocemos la historia de los personajes. Y luego, como bien decía Octavio Paz, eso de la muerte y de cómo los mexicanos nos reímos de la muerte, en su ensayo El laberinto de la soledad, esa temática de la muerte, la filosofía, esa dualidad vida y muerte, la vemos en El lugar sin límites de José Donoso y en Pedro Páramo de Juan Rulfo. Yo tuve que leer dos veces Pedro Páramo para descubrir por mí misma que todos estaban muertos. No entendía por qué las voces y por qué hablaba de los murmullos. Dije, ay, son los difuntos que están hablando cada quien desde su tumba. Y son los lugares en donde vivieron esos muertos. Entonces, es una novela muy breve, muy interesante. Si la vemos desde la perspectiva hermenéutica y de la filosofía de Nietzsche, las novelas estas representan esa dualidad, esa alegoría apocalíptica del hombre, de la muerte, del poder. Aquí no hay superhombres, en ninguno de estos dos relatos hay superhombres ni hay grandes héroes que contrarresten la mediocridad y la decadencia de la cultura occidental tal como la plasman estos autores. O sea, la vida plena en El lugar sin límites y en Pedro Páramo representa lo inalcanzable, las esperanzas, la búsqueda del amor, la figura paterna, la libertad individual, la felicidad, el paraíso terrenal. Eso no existe en ninguno de estos dos textos. Hay rechazo de la figura paterna, hay tumbas, hay olvido, hay soledad, hay tristeza, viven con máscaras, el cacicazgo, el abuso, la impunidad, se desintegra el hombre, se desintegra la sociedad. Y el final de Pedro Páramo, precisamente por eso es así, por eso la novela se llama Pedro Páramo, Pedro de piedra y Páramo donde prácticamente no hay vida. Entonces, estos dos autores como recurso literario se valen de la alegoría, lo que parece pero no es, la negación, las ruinas para interpretar la realidad. Por ejemplo, la Manuela hace como que nunca existió, o sucedió lo que sí existió y sucedió. Hay una falsa apariencia de totalidad. Son textos que no los podemos interpretar en un sentido literal, porque todo es metafórico. ¿Sí? Ningún ser humano aquí puede cambiar el estado de las cosas, están destinados a la fatalidad.
podríamos decir hoy en día que son textos bastante oscuros, y sin embargo en esa oscuridad dan mucha luz acerca de cómo pensamos y sentimos los latinoamericanos y los mexicanos, la forma en que nos enfrentamos hasta la fecha a situaciones de vida o de muerte, ¿sí? Porque no logran la plena realización ninguno de los personajes de estos dos textos. Y luego tenemos un texto de Carlos Fuentes, Instinto de Inés, aunque tal vez La región más transparente es uno de los más conocidos, este de Instinto de Inés es muy interesante. Habla del yo y habla del otro, o sea, de la otredad. También busca la propia identidad de un yo, porque el otro es tal vez la fachada, es lo que se escapa en el tiempo y el espacio, es como un sello de cristal, como un talismán, pero que no es más que una imagen, es un símbolo de lo interior, de un yo que trata de reencontrarse y regresar sobre sí mismo. Por ejemplo, Gabriel, este personaje, representa un poco como un pensamiento primitivo en lo que la palabra del nombre no es un signo, la palabra es el objeto nombrado. Recordemos que en las culturas primitivas y todavía en muchas culturas nativas, originarias, el nombre se asigna a partir de características que hacen único a ese ser humano. Entonces, es un poquito eso lo que analizo en el texto de Carlos Fuentes. A todos estos textos se le pueden analizar muchísimos elementos. Yo de cada autor y de cada texto me concentré en un aspecto o en otro. Podríamos aplicar todos estos elementos al análisis de un solo texto, pero eso sería muy desgastante. Entonces, preferí elegir distintas características, distintos aspectos del análisis literario para cada uno de estos textos. En algunos es la estructura, en otros es el uso de la retórica, en el otro es la polifonía, en el otro es el análisis de los personajes. Es decir, cada uno abarca distintos aspectos del panorama de la literatura latinoamericana y que los podemos aplicar prácticamente a cualquier otro texto, porque son elementos atemporales, que le podemos analizar a cualquier texto bien redactado. Por ejemplo, en este de Instinto de Inés, el personaje de Atlán Ferrara no permite más recuerdos de su talento como director de orquesta que había sido más que los que podían retenerse en la memoria de los que disfrutaron de sus presentaciones en vivo. Para él los recuerdos buenos eran los de las presentaciones en vivo, no los de los discos, no los de los videos, ni de programas de televisión y de radio, sino que los recuerdos buenos son la memoria del auditorio. Y cito a Carlos Fuentes, dice, de esta manera exigía que si lo querían, lo recordara. Entonces ve el arte como un artificio producto de la capacidad humana de crear, de interpretar. Y entonces las interpretaciones que hacemos de una obra de arte son infinitas. Podemos leer el mismo texto, ver la misma escultura, la misma pintura 10 veces. Y dependiendo de nuestro momento personal, nuestra interpretación va a ser distinta. Incluso depende hasta del contexto. ¿Sí? Entonces, de eso trata el yo y el otro, la búsqueda de la identidad, pero que esa búsqueda también genera mucha tensión. ¿Sí? El personaje de Gabriel es el pasado, lo conocido, la certeza, pero cada vez que recuerda, recuerda diferente. Y esto yo creo que a todos nos pasa con algunos recuerdos. A veces nos acordamos de una parte y a veces nos acordamos de la otra, y a veces nos resultan gratos. Y en otras ocasiones nos resultan tristes o desagradables. Es un poco eso tan humano lo que retrata Fuentes en Instinto de Inés. ¿Sí? Cuando habla de sí mismo, del yo, la Francia, la tierra perdida, el pasado primitivo. Y cuando habla del otro es Inglaterra, los distintos espacios en los que se maneja el personaje. Dice, lo importante en él no era el nombre, sino el instinto. Y el instinto para Fuentes es la búsqueda de la libertad. Algo inalcanzable, dice, pero tienes que luchar para cortar esa separación. Ahora, el nombre de lo que se busca, interesante, nunca lo dice. El nombre no lo dice. ¿Qué es lo que está buscando? Nunca te lo nombra, lo tienes que descubrir a partir de la lectura del texto
completo. Sí, es como juega él con la imaginación, con los recuerdos de los personajes, pero además tiene tantos elementos en común con nuestra naturaleza que también nos obliga a jugar con nuestros recuerdos y situaciones similares. Y esas ocasiones en que nunca decimos de qué estamos hablando y sin embargo estamos hablando de eso. Lo que está por ahí, como que el silencio del discurso. Luego tenemos un par de textos muy interesantes. Sergio González, periodista, que incluso con algunos de sus trabajos de investigación, trabajos periodísticos, se metió en problemas, se metió en problemas personales, porque toma el tema de las muertas de Juárez para escribir esta novela, Huesos en el Desierto, y toma situaciones reales, personajes, cómo se fue convirtiendo un caso ya judicializado, cómo se convirtió en un problema que destapó la podredumbre humana, no nada más en Ciudad Juárez, sino a nivel mundial, cuando esta clase de trabajos periodísticos se callaban o se trataban de minimizar, no se le daba el seguimiento debido. Entonces, reunió tanta información de este caso que pudo escribir esta novela en la que analiza con mucho detenimiento lo que es el feminicidio. Y aunque es un caso muy particular de una ciudad muy específica en México, lo podemos globalizar. Y Mario Bellatín, por su parte, habla de salón de belleza. Es decir, un salón de belleza en la que de alguna manera hay un recurrente que son los peces que están en una pecera, pero al mismo tiempo los peces de una pecera no pueden hacer nada si llega alguien, los observa y golpea el vidrio y les altera su forma de vida. Se sienten observados, se sienten que no tienen ninguna privacidad. En este caso, esa pecera de salón de belleza que está en un salón de belleza es también una alegoría de cómo se siente la comunidad homosexual cuando se viene la epidemia del SIDA y cómo se sienten juzgados, observados, aislados hasta cierto punto y sin embargo no pueden hacer nada. Huesos en el Desierto, salón de belleza, relatan realidades los dos textos en las que los personajes, por más que lo intentan, no pueden hacer nada por defender sus derechos, ni por exigir el respeto, ni la aceptación. Entonces, el crimen en los feminicidios se queda impune. Y en Salón de Belleza terminan dando acogida a mucha gente que estaba necesitada. Y es un poquito como una idea de mandar el mensaje: aquí te recibo, no sé qué voy a hacer contigo, ni sé si te puedo ayudar, pero aquí eres bienvenido. Entonces, tenemos aquí con que el discurso literario de estos dos textos tiene más elementos de verdad y de realidad que la verdad histórica que refleja el discurso del poder, tanto el poder político como el poder de los medios de comunicación. Entonces, tenemos en México una historia entretejida con novelas basadas en hechos reales, empezando por El Periquillo Sarniento, de Fernández de Lizardi, que fue la primera novela mexicana, con El Águila y la Serpiente o La Sombra del Caudillo, de Martín Luis Guzmán, que retratan elementos muy específicos de la Revolución y del periodo postrevolucionario. Huesos en el Desierto y Salón de Belleza también manejan lo vago que son los límites entre la realidad y la creación literaria y abordan el tema tanto de los crímenes contra las mujeres y como el tabú del sexo. ¿De qué tratan estos dos libros? De discriminación y de que a veces la historia oficial se ha olvidado de dos grupos socialmente muy vulnerables. Aquí en la forma es cómo lo abordan, con muchísimo respeto para estos dos grupos vulnerables. Manejan, por ejemplo, historia Huesos en el Desierto maneja la intertextualidad, tiene muchos elementos narrativos, descriptivos, incluye su versión de las entrevistas, de las denuncias,
de la forma en que se expresaba la autoridad, el poder judicial ante estas situaciones, la forma en que se acusa a un extranjero, cómo se le va dando seguimiento a algunos casos, las condiciones laborales y económicas de estas mujeres que todavía trabajan en las maquiladoras de Ciudad Juárez, la cantidad de kilómetros que tienen que caminar por callejones sin pavimento, sin iluminación, es decir, no podemos negar esa realidad. Simplemente el autor toma muchos elementos reales y crea su propia novela, pero a ratos cuando la lees por la forma en que te la cuenta, dices tú, esto le puede pasar a cualquiera, lo más triste sigue sucediendo. Entonces, ¿cómo te lo cuenta? La intertextualidad, hay momentos en que, por ejemplo, Bellatín maneja silencios. Nunca te dice Bellatín que esos personajes son homosexuales. Te da todos los elementos para que tu lector llegues a esa conclusión. ¿Pero por qué son así? ¿Por qué dice esto? ¿Y por qué hacen esto otro? ¿Y qué? ¡Oh! Nunca se me hubiera ocurrido si no me lo platica de esa forma. Entonces, también hay muchísimo respeto. Entonces, son homosexuales y son enfermos terminales a consecuencia de una enfermedad de transmisión sexual. Tampoco menciona la palabra SIDA porque en la década de los 80 esa palabra era un tabú. Quien se enfermaba de eso, quien moría de eso, se ocultaba, se inventaba cualquier otra condición, pero se ocultaba. Y entonces Bellatín, con una habilidad tremenda, te lo oculta, te lleva un rato saberlo. Eso es lo que yo analizo. Tal vez si tú lees ese libro, pues vas a llegar a otra conclusión y vas a decir, Ana Josefina, andabas a 10 cuadras desde del desfile. Bueno, todos mis análisis están, como dice Carlos, muy bien documentados. Trabajé mucho en esto. Investigué mucho para llegar a estas conclusiones. Pero en literatura, pues cada quien puede sacar sus propias interpretaciones y eso es lo rico. Que nadie está obligado a pensar ni a concluir lo mismo que cualquier otra persona. González recurre a muchas fuentes externas para documentar, o sea, hasta expedientes, notas periodísticas, muchísima información que ya estaba por ahí elaborada y con eso arma su novela de Huesos en el Desierto. En cambio, Bellatín aprovecha recuerdos, conocimientos, gente que él conoció, ¿sí? Entonces es más bien una especie de monólogo, porque es la forma en que está presentada, que parece más como una confesión privada. Haz de cuenta que Salón de Belleza te lo cuenta el personaje y González te lo cuentan muchos personajes, te lo cuenta a través de distintos testimonios. Entonces, la realidad es que en el inconsciente colectivo latinoamericano, la violación, la pederastia, la homosexualidad, la corrupción, la pobreza, el narcotráfico, la discriminación, todos los abusos siguen siendo para muchos sectores de la población un tema prohibido para tratarlo en público. Todavía se manejan a voz baja en círculos muy, muy reducidos. Por eso es tan importante la formalidad, la seriedad con que estos dos autores manejan, aunque sea un discurso literario, tiene muchos elementos de realidad que a veces nos ayudarían tal vez a quitarnos algunas telarañas de prejuicios con respecto a estos temas. Luego pasamos al texto al que le dediqué más tiempo porque además es mi material de mi investigación para final, para la maestría en estudios humanísticos. Y no la había publicado, ni siquiera en revistas especializadas, y la incluí en este libro, que es Noticia de un secuestro de García Márquez. ¿Por qué Noticia de un secuestro? A García Márquez lo conocemos como narrador por sus novelas y por sus cuentos. García Márquez jamás escribió poesía. Circulan en redes sociales por lo menos un poema que él no escribió. Él jamás escribió poesía. ¿A qué se dedicaba García Márquez? García Márquez era periodista. El coronel no tiene quien le escriba. Precisamente le empezó a escribir en París porque no podía regresar a Colombia porque no le llegaba el cheque del pago como corresponsal extranjero. Y así empezó a trabajar en la narrativa.
Entonces, en Noticia de un secuestro, es un hecho real. Algunas de las personas que se mencionan en este, en esta, en este reportaje siguen vivos. Lo que pasa es que lo narra, lo platica como si fuera novela. Pero si nosotros nos vamos a cualquier pasaje de este texto, todo está documentado. No inventó absolutamente nada. Entrevistó a mucha gente, le dio seguimiento a noticias de medios de comunicación, le dio seguimiento a comunicados oficiales de César Gaviria, que era el presidente de Colombia en ese entonces, le dio seguimiento a todo. Entonces, no lo inventó. Habrá quien diga, eso no es cierto. Bueno, aquí está lo que a mí me dijeron o lo que se publicó. Entonces, todo está documentado porque es un trabajo periodístico. Buena parte del trabajo de García Márquez es periodístico. Fundó, creó la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que tiene sede en Colombia y en México, y es precisamente para generar y promover el trabajo de los periodistas que sea cada vez más profesional y mejor preparados. Noticia de un secuestro sigue un poquito la línea de Truman Capote en A Sangre Fría, ¿sí? Es decir, se entrevista a las personas involucradas, se le da seguimiento y luego se narra, pero como si fuera novela. Entonces, al hacerlo como novela, como que te lo hace muy interesante, muy sabroso, pero cuando entiendes que esto sí sucedió, entonces dice, oh, oh. Y es un discurso polifónico. García Márquez en este texto de Noticias de un secuestro es como que, como un titiritero que toma lo que dice Maruja Villamizar, lo que dice Diana Turbay, lo que dice César Gaviria, lo que dice Pablo Escobar y te lo va alternando y entonces te va soltando la información y vamos armando ese relato. ¿De qué trata? En 1990 se modifica la ley colombiana y entonces resulta que algunos de los grandes delincuentes como Pablo Escobar pueden ser detenidos, extraditados a Estados Unidos y juzgados en Estados Unidos. Obviamente a Pablo Escobar no le gusta y hace un secuestro masivo de personas muy cercanas a los grandes medios de comunicación, funcionarios públicos de primer nivel, vamos a hablar el equivalente a secretarios de gobierno en México, parientes de expresidentes de Colombia, o sea, gente muy poderosa y muy importante, y los secuestra. Los secuestra por separado y eso es la forma de presionar al gobierno colombiano para que no se lo lleven a Estados Unidos y que no lo juzguen allá. La historia nos dice que lo logró, pero este texto de Noticia de un secuestro es porque una de las personas involucradas, una de las personas secuestradas, de las que no fallecieron, cuando terminó todo, gente muy cercana a García Márquez le dice, Gabriel, tú serías la persona indicada para contar todo lo que nos pasó, pero integra todo lo que sucedió y todo lo que nos dijeron. Entonces, describe cómo las secuestraron, las condiciones de cautiverio, la presión de Escobar para que modificaran el artículo 35 de la Constitución colombiana. Y esto pertenece a la corriente del nuevo periodismo iberoamericano y del nuevo periodismo que surge en la década de los 60 a nivel mundial. Solo que pocos, me atrevo a decir que ni siquiera Truman Capote logra, en su texto de A Sangre Fría, la maestría que logra en Noticia de un secuestro García Márquez, la forma en que maneja la poética y la narrativa. Entonces tiene periodismo objetivo, artículo de opinión, y nos ayuda a interpretar un poco los hechos para que los podamos entender. Integra, va incluyendo con las entrevistas, intercala las noticias, así tal y como se publicaron en la prensa y en la radio colombiana de ese entonces. Y los diálogos. Por ejemplo, empieza con
el secuestro de Maruja Pachón de Villamizar y su cuñada Beatriz Villamizar el 7 de noviembre de 1990, cuando la señora Maruja era la directora de Focine, la Compañía Estatal de Fomento Cinematográfico, y era hermana de la viuda de un ex candidato presidencial. Hasta el día de hoy, tengo entendido, la señora Maruja sigue viva. Así es que podemos corroborar la versión de García Márquez con la versión de los medios de comunicación y de la señora Maruja, y ella estuvo muy de acuerdo en lo que se publicó. Aparte estaba la hija de un expresidente de Colombia, otra señora que era hermana del secretario general de la Presidencia de la República, otro, Pacho Santos, que era el redactor en jefe de un periódico muy importante y después se convirtió en vicepresidente de Colombia, y algunas otras personalidades. O sea, estamos hablando de gente pesada y Pablo Escobar se atrevió a secuestrarlos. Entonces, en este texto tenemos dos relatos. Todos los capítulos nones describe lo que vivieron las víctimas durante su cautiverio, los miedos, lo que soñaban, las pesadillas, la relación que tenían con los victimarios, porque además los tuvieron en cautiverio en distintos lugares, nunca estuvieron juntos. Y luego todos los capítulos pares retratan el mundo exterior, las negociaciones, la presión al gobierno para que modificara las leyes colombianas, lo que decían los medios de comunicación. Nos dice que Pablo Escobar, y algo se supo hasta, eso se supo hasta que se publicó este texto, Pablo Escobar, cómo daba a entender lo que él opinaba, le mandaba cartas a los medios de comunicación y los medios de comunicación las publicaban. Nunca hubo una interacción directa, y esto nos enteramos hasta que García Márquez publica noticia de un secuestro. Dice, no, la carta decía esto. ¿Sí? Hay metáfora, hay ironía, hay paralelismos, hay comparaciones. Nos habla también de... Tenemos las voces de las víctimas. Tenemos la voz del victimario principal. Tenemos la voz de Gaviria, el presidente. O sea, el discurso político donde Gaviria hasta el último minuto se maneja con apego a la ley, y donde no había leyes para que castigaran esto, se tuvieron que crear. Tenemos el discurso de lo que dice la gente, el discurso histórico-social representado por Alberto Villamizar, y que fue el que estuvo haciendo las negociaciones. Tenemos el discurso periodístico, todo lo que dicen los medios de comunicación. Tenemos también el discurso literario, que es lo que utiliza García Márquez para juntarnos todo. Lo que dicen los políticos, lo que dicen los medios, lo que dice Escobar, lo que dicen los secuestrados. Pues nos junta todas las versiones y le da, es un trabajo como el que hizo Homero con la Ilíada y la Odisea, de andar juntando todas las versiones y armar un relato coherente. Este reportaje, este texto periodístico, obligó a García Márquez a huir de Colombia porque Escobar le puso precio a su cabeza. Huyó de Colombia, vino a dar acá por Estados Unidos, ingresó a México por Nuevo Laredo y por ferrocarril viajó hasta la Ciudad de México. Por eso, lo que fue la antigua estación de pasajeros de ferrocarril ahí en Nuevo Laredo, ahora es una biblioteca pública y se llama García Márquez, en honor a él, porque por ahí pasó él y por ahí se sentó a esperar su ferrocarril para ingresar a México, donde se le dio una especie de refugio político. Y aquí siguió muchos años. Entonces, es un gran titiritero que nos cuenta una historia real, pero con todo el uso del artefacto literario. Y entonces le quita esa aridez que podría tener el texto periodístico convencional. Y como él mismo lo llegó a decir, noticia de un secuestro es más fantástica que la más fantástica de mis novelas. Entonces ya tenemos autores con textos literarios. Tenemos un escritor que nos cuenta una historia con la maestría de la literatura, pero con la objetividad periodística. Y ahora les voy a hablar de lo que escriben las mujeres. Siempre hay menos mujeres que hombres en una literatura, y más como la latinoamericana, porque tiene mucho que ver con los roles.
Sí, no me imagino yo una mamá dejando a los niños por ahí en la cuna o sin darles de desayunar porque tiene que sentarse a escribir unas cuartillas. Todavía en la sociedad tenemos ciertos roles marcados. De todo lo que se pudo haber elegido, elegí tres porque fueron las que en su momento tuve oportunidad de analizar. Dos de ellas son norteñas y fronterizas. Fue mera casualidad. Cristina Rivera en realidad es doctora en historia y es originaria de Matamoros, Tamaulipas. Cuando estaba investigando para su tesis doctoral, tuvo acceso a los archivos de lo que en su momento fue el non plus ultra de los hospitales psiquiátricos del Porfiriato, que fue el psiquiátrico de la Castañeda, que ya no existe. Con toda la información que reunió ahí, elaboró su tesis doctoral, pero encontró material acerca de una de las pacientes que le dio motivo para recrear esa historia, armar los huecos, y con ello escribió Nadie me verá llorar. Entonces, además de sus textos como historiadora, que es una de las más serias de México, también tiene algunas novelas. Y Nadie me verá llorar es la historia de Matilda. Lo interesante es que Rivera rompe el canon porque la historia de Matilda no la cuenta Matilda. La cuenta el hombre que más la amó, que es Joaquín Buitrago, pero la cuenta sin machismo. Tampoco es una versión feminista, sino que es una visión muy humana y muy, muy sensible. Entonces, la forma en que aborda el tema es muy femenina, muy delicada. Habla de que Matilda es una mujer que quiere construir su vida propia, pero el relato lo construye un narrador intradiegético. No necesariamente la cuenta Cristina como autor extradiegético en tercera persona, sino que es Joaquín contando su relación con Matilda y de vez en cuando algunos pasajes en tercera persona. Entonces es muy interesante un hombre contando todas esas experiencias que tuvo con Matilda, porque en ese sentido la historia es un poco andrógina, sin restarle peso de género a ninguno de los personajes. ¿Sí? Es el relato escrito por una mujer, la autora, de otra mujer, pero en la voz de un hombre. ¿Y qué es lo que rescatamos de lo femenino? No el hecho de que sea la historia de una mujer, sino la parte sensible de Joaquín. Es esa parte femenina que también tienen los hombres cuando se trata de lo sensible. ¿Sí? Nos habla de Matilda, una mujer que ve la sexualidad con mucha libertad, sin prejuicios, sin etiquetas, no le interesa el matrimonio, no le interesan los hijos. Es decir, una vida, pues vamos a decir que muy adelantada para su época, porque el texto está ubicado a principios del siglo XX y abarca parte de lo que es la revolución, pero a Matilda y a Joaquín la revolución les pasó de noche porque en esa época estaban viviendo lugares de México donde realmente los balazos no fueron gran cosa. Ella se burla de Santa. ¿Por qué? Porque ella tiene el mismo oficio de Santa, la de Federico Gamboa. Pero pues ella no lo ve como algo malo, pues de eso vive, no pasa nada, no está sacrificando nada, no es vulnerable, no considera que esté perdiendo su dignidad. Ella es muy, muy valiente y llega un momento en que termina eligiendo vivir en un manicomio antes que vivir sometida. Y ahí vamos con otro aspecto, porque Matilda en el manicomio, en el psiquiátrico, empieza a desarrollar una especie de verborrea y el único que le puede entender a lo que ella está diciendo y todas esas incoherencias es Joaquín. Entonces Joaquín se convierte en su traductor. Es un discurso muy atemporal, muy disperso, que no tiene sentido para los médicos, que en esa época, durante el porfiriato, pues el positivismo científico fue muy impulsado por el gobierno a nivel federal. Pero aquí tenemos a Joaquín, que en realidad como varón pues estaría en la cima del poder social, del estatus, que pasa a ser un personaje aparentemente en segundo plano, pero es la voz de la mujer que de alguna manera la vida en el claustro del psiquiátrico la libera de tener que vivir las reglas convencionales para su género
en esa época. Tiene unas descripciones muy interesantes, muy, muy cuidadosas, muy bien logradas, pero nos habla de otro tabú, de la enfermedad y de la locura. De cómo a veces se etiqueta como locos a aquellos seres humanos que no quieren vivir según los cánones. Y esos seres son alienados, se les deja solos, se les abandona, se les da la espalda, porque si no siguen las reglas de lo convencional, entonces están mal y están locos. Y es un poco de eso de lo que trata esta novela de Nadie me verá llorar. Porque lo que dice Matilda tiene un sentido perfecto para Joaquín y él por eso lo puede traducir, pero para los médicos es algo incomprensible, es algo irracional y por lo tanto necesita algún medicamento para que se deje de estar hablando de esa forma. Es muy interesante cómo Cristina Rivero, una historiadora, logra poner en palabras de un hombre el discurso de una mujer. La traducción. Entonces, Matilda es una mujer que se pierde. Se le podría considerar perdida en su época, pero en realidad es una pérdida. Una pérdida de una mujer en la sociedad machista de principios del siglo XX, que se revela todo porque abuelo inmigrante, papá alcohólico, tío controlador, clientes abusivos. Es decir, una estructura patriarcal que no la deja ser ella misma. Entonces, aquí la autora rompe el canon de lo femenino. Enfrenta el discurso racional de la ciencia y de la política a la verborragia que a veces generan las pasiones humanas. Y la verborragia de las pasiones humanas está cada vez que nos enojamos, cada vez que nos peleamos, cada vez que expresamos nuestros sentimientos, aunque no sea de lo más racional. Entonces, nos habla también, está ubicado en la época de la Revolución y de lo menos que trata es de la Revolución Mexicana, tal como nos la cuenta la historia oficial. Nos habla más bien de una mujer revolucionaria que no fue valorada y no fue comprendida porque es una perspectiva falocéntrica, pero contada desde el punto de vista femenino. Entonces, Matilda, con esa aparente locura, es una mujer que mentalmente se mantiene libre hasta el último día de su vida, pero con sus propias reglas. Luego tenemos los textos de Josefina Vincens con un narrador equisciente y nos habla de la mujer objeto en el libro Vacío y los años falsos, que es un narrador equisciente, un personaje que habla de sí mismo como si fuera otra persona. No dice, yo soy Ana Josefina, no, dice, ella es Ana Josefina. Entonces, ah, caray, ¿cómo? Estás hablando de ti como si fueras otra persona. Bueno, así habla esto Josefina Vincens, nos habla de los roles sociales, de la muerte, de la incomunicación, de la soledad que se vive en los seres humanos en la década de los 80 y a finales del siglo XX. Por ejemplo, es en ocasiones un texto polifónico, pero es muy ambiguo. Lo que importa no es la historia en sí, sino quién la cuenta. Porque nos habla también de una relación amor-odio entre el padre y el hijo. O sea, el padre vivo y el hijo muerto. En realidad es el hijo ante la tumba del padre, pero la mamá lo obliga a que asuma el rol del papá. Entonces el hijo está muerto porque ya no puede ser hijo, tiene que ser el padre. Y el padre que está enterrado, a través de la figura del hijo, ese rol social sigue vivo. Por eso es que el padre difunto está vivo para esa familia en la representación del hijo, y el hijo ya no puede tener su propia vida ni su propia identidad por ese rol que se le obliga a cumplir, porque todas las demás eran hermanas. Entonces la mamá que no trabaja le dice, pues ahora tú vas a hacer las veces de tu papá, y el hijo dice, ¿cómo? Y hasta ahí llega la identidad del hijo. Entonces de eso nos habla. Entonces, es un monólogo interior entre el hijo frente a la tumba del papá, y al mismo tiempo nos relata el contexto urbano del mexicano promedio, de cómo a veces en el seno de una familia se obliga a seguir ciertos roles. Y también
hay en ocasiones un metanarrador omnisciente, alguien más allá de la historia, que puede ver hasta los pensamientos y personajes y sentimientos del personaje. Y también hay poses machistas, por ejemplo, dice, cuento con usted, no se me raje. Acuérdense que eso, cuento con usted, no se me raje, lo escribió una mujer y es la voz que le pone al hombre. ¿Sí? Entonces son personajes que no se pueden comunicar entre ellos. ¿Sí? El hijo le dice al papá en la tumba y con sus pensamientos, él solo quiere regresar a su infancia perdida, cuando tenía 6 años, sus hermanas no habían nacido, él era toda la adoración de su papá, era el hijo, el primogénito varón, y le dice a su papá en la tumba, dice, yo quería contemplarte como lo hacía de niño, cuando me metía en tu cama con mucho cuidado para no despertarte. Y al mismo tiempo, por ahí hay algunas alusiones, tal vez, de carácter homosexual en cuanto al manejo de ciertas alegorías y metáforas, pero es muy sutil. Y también hay una frase totalmente lapidaria de cómo se pierde esa dualidad entre el padre y el hijo y se convierten en uno solo, con una frase que dice el hijo, un pensamiento, dice, todos hemos venido a verme. Es el hijo vivo ante la tumba del padre, pero con toda esa complejidad de la forma en que le cambió la vida, dice, pues el muerto soy yo y estoy ahí. Yo debería estar en esa tumba y no tú. Entonces, hay un narrador autodiegético, porque todo básicamente nos lo va contando ese protagonista, pero es parcial, es equisiente en su mayoría, salvo algunas cuantas frases. Y básicamente es eso. Ahora, tenemos también el discurso de la frontera norte con Blanca Estela Treviño. Ella habla de los valores, de la dignidad y dice que el oficio más antiguo de la mujer es educar a la siguiente generación en valores. Eso lo expresa en El oficio más antiguo y en Cuéntamelo otra vez. Ahora, este libro se titula Lado Sur porque, aunque Coahuila es antigua tierra de comanches y tenemos un territorio a ambos lados del río Bravo, en el que las familias conviven y tienen las dobles nacionalidades, es una tierra con un crisol, con historias que vienen de muchos lugares y se está formando una sola historia, un solo relato, una sola narrativa. Y eso hace que al sur del río Bravo se esté creando una grande y nueva civilización. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a los dos. Ya estamos sobre el tiempo. Pues nada, no me queda más que decirles que es un libro bastante interesante, que propone bastante diálogo, entablar diálogos entre las diferentes literaturas latinoamericanas. Y pues nada, decirles que nos sigan acompañando en este encuentro virtual, Leerte Cerca. Y muchísimas gracias a ambos. Qué gusto verlos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.